Tiene altura Nacional y buenos cabeceadores, pero también River tiene con qué poder ganar de pelota detenida en el área rival. Piculici para tirarlo. Atención que lo están agarrando a Funes Mori. Hay córner para River, viene el centro de Piculici. ¡Mercado! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 ¡De River, de River, de River! ¡De Mercado, Mercado, Mercado! ¡Sí, Mercado! Mercado, el de los goles importantes, Mercado, el de los goles fundamentales, Mercado, Mercado para River 1, Atlético Nacional 0. Libre, sin marca, ganando la posición, como muy buen cabeceador que es, acabábamos de decirlo, de pique, la pelota cerca del palo, no llega Armani, el gol de River para establecer la ventaja, la pelota detenida que abre el partido, que rompe la resistencia del buen arquero argentino, que juega para Nacional. Ahora será otro partido, seguro. Y que es justo lo que decís de los goles importantes, porque es el segundo que marcan esta Sudamericana. El otro se lo marcó a Libertad en un partido que estaba cerrado. Acá pasó lo mismo. Le marcó el camino. Va para tirarlo, golosina Piculici. También está Carlito Sánchez para darle. Se mueve Funes Mori. Viene el centro de Piculici. El centro va al segundo palo. Se le mete el arquero. El arquero Armani con la punta de sus dedos cuando parecía que se le metía endiablada esa pelota. La manda al córner. Tiro de esquina para River. Es que tiene esta facilidad en la pegada Piculici. Puede patear al arco. Puede ponerla en la cabeza de un compañero. Aquí optó por el centro largo que se colaba. Salvó muy bien una vez más Armani. Le va a pegar Piculici. Quiere liquidarlo River. Entiende que este es su momento. Va a abrir el centro de Piculici. Se mueve y se mueve Mercado, que marcó el primero. Se mueve y se mueve Pesela, que quiere el segundo. Viene el centro, Pesela. ¡Gol! 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 ¡De River, de River, de River, de River, de River! ¡De Pesela, de Pesela, de Pesela! Se movía Mercado, que hizo el primero, se movía Pesela, que quería el segundo y llegó el segundo. Y era el momento de River y tenía que aprovecharlo. Y se movía el Monumental. Y la gente entendía que era el momento, Gallardo. Señoras y señores, acaso tal vez sea el gol de la Copa, pero todavía falta. Pesela, que ahí muestra su remera para que lo vean, para que lo coreen. River 2. Atlético Nacional 0 en 15 minutos del segundo tiempo. Otra vez dos hombres con un defensor. El centro que sale hacia el medio, hacia el punto del penal. Allí le pega Piculici. Pesela se eleva más que su compañero. No tiene marca y clava la pelota contra el palo. Otro que sabe de goles importantes. El bahiense, que parece que tuviera 10 años más de los que tiene, que hace poco que juega y que ya está en el corazón de los hinchas de River. Ahora te cuento, el primero que hizo, mirá si fue importante a los 45, un partido que empató River en Santa Fe con Colón. Sí. Este es el segundo que hace en la Sudamericana. Había marcado, le abrió el camino a River en Mendoza cuando ganó 1-0 con Godoy Cruz. Este es el segundo y no se olviden del partido de la tormenta contra Boca del empate. Claro, por supuesto. El festejo de Gallardo con su hijo. Nahuel,